¿Habéis hecho ¡Hola! ¿Habéis hecho una de puente? Mira, puente. Ponting, tú sí que te... Mira, tú vas a hacer ponting, pero sin cuerda, solo digo eso. Bueno, chicos, quinto episodio de Natural Craft. Madre mía, qué gusto empezar una serie con el nombre, ya poder decir el nombre. Madre mía, te cagas en las bragas. Bueno, explicaciones vamos a tener que dar, solo digo eso, porque... Yo creo que el mayor cambio es esta cosa de centro. Efectivamente. Esta cosilla. Como veis, bueno, dejamos el último capítulo, bueno, nefasto capítulo, porque perdimos todo. Yo salí en busca de Tony perdió todo, yo perdí todo, Sergio vino a mi búsqueda, perdió todo, Johnny obviamente no se la iba a arriesgar por nosotros, entonces no perdió nada. Sí que fui. Ah, fue, pero no fue en verdad, pero fue, se asomó aquí a la esquina del cuadrado, dijo, hostia, cuánto zombie, y se dio la vuelta, eso es lo que hizo Johnny. Y poco más, eso es lo que pasó en el cuarto episodio. Obviamente os enseñamos todas las novedades y ahora os estamos enseñando más novedades todavía. Qué chulo está quedando esto, ¿eh, Sergio? ¿A que te gusta? Me gusta mucho, tío, es en plan submarino, pero bueno. El caso es que también hay novedades con respecto a... Me cago en la leche, no puedo bajar ahora. Con respecto a la casa, el interior de la casa, por así decirlo. Aquí nada, aquí sigue esto todo igual. Aquí hay cofre doble, pero no tiene nada tampoco. ¡Mierda! Y aquí sí que hay novedades. Porque aquí hemos puesto... aquí te falta un cartel diciendo cofre D, Sergio. Ah, yo solo ponía un cartel. O sea, no ponía dos. Es que... No sé, bueno... Da igual, eso voy a reformarlo un poquito. Vale, perfecto. O sea, esto tenemos que reformarlo porque no me gusta nada cómo queda el sistema de camas nuevo, ¿eh? Ya, sí, eso es. Hay que hacerlo... No es que quede muy bien. No, hay que hacerlo bien. Hay que retocarlo. Lo que pasa, chicos, es que tuvimos que cambiar las camas de sitio porque cada vez que reaparecíamos, es decir, cuando moríamos, teníamos que reaparecer y reaparecíamos siempre en el punto de respawn del principio. O sea, teníamos que correr un montón hasta volver a casa y tuvimos que cambiar las camas de sitio. Y ahora ya cuando nos matan, pues podemos reaparecer en las camas. Lo que pasa es que no nos gusta la decoración esta de las camas. Eso es. Así que habrá que cambiar. Para otras cosillas, pero no para camas. Efectivamente, ahí no solían ir las camas. Me gustaba más el sitio antes, lo que pasa es que como no iba, pues tuvimos que cambiarlo. Eso es. Y arriba no hay novedades, ¿no? Al final no. En el anterior capítulo, antes de ir a donde Tony, ya sabemos que iba a hacer un generador de obsidian automático. ¡Lol! ¿Qué pasa? ¡Enderman! ¡Aquí entro! ¿En serio? ¡Lol! Tú, pues, un talé, tío. Un talé. Sí, un talé, pero espérate, un talé. Precioso. Ya está. ¿Dónde está? Ha desaparecido, pero ¿oyes el ruido? Lo acabo de ver. No. Se ha teletransportado. Míralo, qué cerdo. ¡Eh! Cerdo, no me huyas. Bueno, vamos a enseñar el futuro puente que desaparecerá en breves. Efectivamente, primero vamos a tener que poner todo el suelo de madera. Eso es. Porque lo vamos a poner de madera, ¿verdad? Claro, sí. Efectivamente, todo de madera y después ya nos ocupamos de esto. Y una vez tengamos el suelo de madera, ya nos pondremos a hacer las casas de los suscriptores. Para cuando vengáis de invitados. Y esto básicamente es la base. Yo creo que ya tenemos la base hecha. Sí, poner la madera y empezar a hacer tu casa, la mía y la de los suscriptores. Efectivamente. Sí, porque vamos a tener como dos palacios, el mío y el de Sergio. Después tendremos, digamos, que casas distintas para los suscriptores que van viniendo invitados. Bueno, básicamente tendréis vuestra propia casa, donde vendréis pues a participar en vídeos, etcétera, etcétera. Y ya tendréis vuestra propia casa con vuestros cofres, cornos, etcétera, etcétera. Y cabe recalcar que también el episodio anterior, como ha dicho Sergio antes, lo dejamos súper mal, pero nos hemos, digamos que, reformado, por así decirlo, ¿vale? O sea, hemos ido a picar hierro, etcétera, etcétera, para que no tengáis que ver todo el proceso, que es, digamos que, muy pesado. De golpe otra vez, casi me ahogo, pero bueno, me dio pena un poquito no grabar porque tuvimos una, bueno, situación Tony y yo, ahí sí, bastante graciosa ahí abajo. Sí, tuvimos tensiones en la mina, lo que pasa es que eso lo, digamos que tenemos un dilema, ¿vale? Porque siempre estamos diciendo, bueno, es que esto es muy pesado y no queremos grabarlo, pero después justo en, yo qué sé, situaciones pesadas, pues pasa lo interesante, por lo que digamos que siempre tenemos ese dilema de, ostras, ¿grabamos o no grabamos? ¿Qué os va a gustar, no? Lo que a mí más me jode es, tío, que quiero que haya suscriptores ya en los capítulos, pues para el décimo capítulo o lo que sea, y para que haya suscriptores primero tenemos que tener las casas, y para tener las casas hay que hacer todo pesado, o sea... Es que... Efectivamente. De hecho, ¿por qué no estoy por ponerme a poner ya el suelo de madera, Sergio? Yo si quieres os ayudo. Espera, de todas maneras, un momento. Espérate, si es zona de cultivo. Sí, eso te iba a decir. Hace unas zonas de cultivo y tal que sean prácticas, tío, para que sirvan después. Estoy en ello. Bien, y alguna granja o así, por ahí. Así. Abajo de mi casa, a la izquierda, hay un montón de bichos. Así que simplemente es hacer una cerca y ya está. Es que ya tenemos el nivel del suelo, Sergio. O sea, ya hemos picado todo. O sea, ya es solo poner madera. Bien, vale, perfecto. Joder, de puta madre.
O sea que tenemos, hemos adelantado bastante. Sí, sí, la verdad que sí. No, ahí no. Ahí falta un cacho. Vale, cuidado. Vale, perfecto. Entonces, lo que os está comentando las camas antes es que antes estaban aquí. Only madera, apostáis, Sergio, porque aquí solo hay madera. Que no hay una mierda de madera, solo hay 36, pero bueno, only madera. Y como veis, hemos conseguido también slime. Hemos conseguido slime, cabe recalcar eso. Que esto, madre mía, me acuerdo que estábamos diciendo, hostia, lo que cuesta encontrar slime. Hemos conseguido un montón de comida también. Hierro llevamos un poco y poco más, es interesante, la verdad. A ver, yo en este capítulo igual voto por hacernos un mapa, tío, y adentrarnos un poquito en el mapa, hostia, ¿el mapa cómo se hacía? ¿Cuál era el crafteo? Era una brújula y después un... Era papel. Y luego papel, eso es, papel. Vale, la brújula era redstone y oro. No, eso es no, el reloj. Redstone en medio y todo hierro alrededor. Bueno, en cruz, o sea, en cruz. No alrededor entero. Espera, vamos a dormir, tío, que se está haciendo de noche. Paso de cagarla en otro capítulo, tío. Madre mía, como os imagináis que la habíamos... Aunque ahora, digamos que morir no me da tanto miedo porque ahora sí que reaparecemos en casa. O sea, ahora reaparecemos al lado. Antes, vamos... Es que nos reventaban solamente de todo lo que había que correr hasta llegar a casa, tío. Un Son Goku dormilón, vale, perfecto. Por cierto, tenemos una nueva regla y es que Johnny tiene un minuto para irse a la cama cuando nosotros nos vamos a dormir. O sea que estamos siempre mirando alrededor porque como Johnny no se vaya a la cama en un minuto, es decir, hay 52, Johnny, o sea, te aviso desde ya, que te zoma. Sergio y yo tenemos cualquier libertad de ir a su casa y coger lo que nos dé la gana, ¿vale? Johnny, se te acaba el tiempo, ¿eh? Solo digo eso. Estamos ya en la cama. ¡Ey! Lergos. 52. Y 52, ya está. Ya podemos coger lo que nos dé el gan en su casa, Sergio. Eso es de día, imbécil. Solo digo eso. Joder, es, digamos, una nueva norma para que Johnny no se duerma, ¿vale? O sea, literalmente debería de irse a dormir, pero bueno, me habéis entendido, ¿no? Espero. Vale. Me he cabreado contigo, ¿sabes? Me he cabreado contigo, madre mía. Bien, pues nos faltan las esquinas. Vale, pues estoy por ir a coger madera, tío, porque jolines. Es que ya solo poner madera. Una vez pongamos madera es hacer las casas, los palacios. Sí. Es que, uff. ¿Y qué te parece si...? Es que no sé cómo hacerlo, Sergio, porque si no también vamos a tardar un montón, ¿eh? ¿Por qué te parece si invitamos a suscriptores y que se hagan ellos sus casas? Claro. Sí, pero el suelo mínimo habría... Ah, sí, hombre, el suelo te iba a decir que me iba a picar madera. Ahora vengo. Ah, por cierto, tengo una idea de hacer un multibosque. Un multibosque, define multibosque. ¿Eso qué es, tío? Eso no lo escuchan bien. Son términos nuevos. Sí. Bueno, la tierra que recojáis, tío, me dejáis, tío, y hago un multibosque, tío. Ya veréis lo que voy a hacer. Multibosque. Tierra hay un montón en casa, Vale. Un, dos, tres. Mira mi cofre que hay un montonazo de tierra. Dos, tres. Vale. Sergio, habíamos dicho que la madera del suelo iba a ser madera de... Blanca no, porque blanca es la de los bordes. No, por ahora pon oscura y después ya quitaremos para hacer los caminos. O sea, como no sabemos dónde van a ir las casas todavía y la granja y todo eso... Ponemos... O sea, yo tengo una madera en plan rosada, tío. Espérate, o sea... vente al centro, Sergio. Porque con madera oscura te refieres a madera de esta o de... Es que claro, hay distintos tipos de madera. Esta de aquí, la de... Esta, ¿no? ¿Verdad? ¿Esta? La de medio. Sí, eso es. Vale, perfecto. No, espera, la del medio. No, blanca, que diga. La del medio son para los caminos, es verdad. LOL, ¿cómo? No. Sí. No, al revés, que va, tío. No, ¿cómo vamos a tener? Escucha, ¿tú sabes la de madera blanca que vamos a necesitar? Sí. Está loquísimo, no. Pero es que para eso quiero yo el multibosque. Pero no es mejor hacerla de este para que así el entorno sea. ¿Contraste mejor? ¿Los colores? Digo yo. A ver. Pregunto. Y que será más fácil también, porque de esta madera abunda más. Claro, sí, eso sí. Es que... Y después, si tenemos que hacer caminos, la madera blanca contrastará mejor. Pero claro, aquí el camino hemos hecho con la oscura. O sea, fíjate, salir de la puerta y el camino es la oscura. Claro. Bueno, pero fíjate... Los bordes de los caminos, me refiero. Los caminos que sean de este color. Sí, pero es que... Y los bordes de los caminos que sean de este color. Yo necesito una cuadrilla de albañiles, tío, o sea... Tú, madre mía. Tú eres chapuza, Johnny. Tú, vamos, te vales por ti mismo. Eres... Oye, me estás tratando de una manera que no me la merezco, o sea... ¿Qué dices? Voy a enfocar el puente y me voy a callar. ¿Sabes? Mira, ¿sabes qué vas a hacer? No me deja acabarlo, tío. Por ahora, igual cubre esta parte de atrás...
Espera, la granja no vamos a hacer con madera, haremos con tierra. Los animales están encima de la tierra. Bueno, pero ¿no? Eso da igual. Vamos a tapar todo de madera y después si tenemos que quitar madera, da igual, lo quitamos. Sí, pero claro, la granja será grande. O sea, digo, vale la pena... O sea, ¿qué quieres? ¿Dejar un trozo ya hecho para la granja? Eso es. Hacemos los cuadrados de las granjas y de las casas, o sea, la localización vale. De dónde vamos a tener y después rellenamos. Así yo creo que sea mucho más cómodo. Distribuyendo el terreno, ya tengo título. Eso es, sí. Pues distribuyendo espera, el terreno. ¿No tendrás comida, no, por ahí? Sí, un huevo. Venga, vale. Filetacos. Apunta pala. Gracias. Vale. Vale, perfecto. Pues, yo ya tengo título. Aguantando las quejas de... A ver. No lo digo. Vamos a hacer el no sistema de antes, tío. Me voy para arriba y, ¿oh? Y tú justo pones... Va, y tú me guías. Vale, perfecto. Mira, chicos, vais a ser testigos de lo que hemos estado haciendo, vamos. Durante horas. Vale, espérate un momento. Voy a ir a por tierra. Voy a marcar los cuadros con tierra. ¿Qué te parece? ¿Los marco con tierra o con cómo los marco? Sí, con tierra, sí. Vamos a o hacer la primera, la granja. A ver. La granja primero. Voy a traer tierra, perfecto. Tierra traída. Vale, voy para arriba. Vale. Tú me guías, caballero, Son Goku. A ver, un momento. Ahora te guío. Perfecto. Vale. Aquí soy el dios, chaval. Yo aquí. Ahí estás. Y ahí se pone Sergio, donde vale. Tiene visión general de todo el cuadrado y me va guiando. Eso es. Pues yo creo que la granja va a ser gigante, o sea... Casi va a ocupar todo porque vamos a tener toda clase de animales ahí. Y después, espera, dentro de la granja tendremos subdivisiones, es decir, eso cerdos es. Por ahí. Vale, eso es, tiene sí. Sentido. Y por eso quiero hacer una grande, para separar bien a los animales. Vale. Entonces, yo creo que de ancho va a ocupar casi todo, yo creo. Pero de vale. Alto, poquito. Vale. O sea, que no ocupe mucho de alto, pero sí de ancho. Entonces, vale. Pero, ponte o sea, medio, por ejemplo... Pon un bloque en medio, justo en la fila del medio. Hasta el fondo. Estamos teniendo problemas. No quiero reformar. No, pero no me tenéis... estoy enterando de una mierda que estás diciendo. Vete hasta tenéis... el fondo. Vete vale, al camino. Al camino. Vale, voy al camino. voy al camino. Y, vale. Y al fondo. Pon un oye, bloque. ¿Cómo os tenéis? Para situar la mitad. A ver, Johnny, cállate un momento que me estáis intentando comunicar. No me entero. Ahí, sí, también estoy grabando, Vale, vale. Perdón. Pon dos bloques de altura ahí, para situar la mitad. ¿Ahí? Ahí, eso es, vale. De ahí, sin contar ese bloque, vete poniendo hasta... Joder, no sé cuántos bloques... mira, espera, ¿cómo podemos hacer esto? Es que... Sin... A ver... Vale, ya está, ya he pensado, ya he procesado. Vete a la madera blanca. Madera blanca. Ahí, justo en la esquina, bueno, a la derecha, sí, ahí mismo. Y vete poniendo en fila recta hasta que te diga yo. Y vete contando las que pones, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, vale. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ya. 29. No, quita uno. 28. 29. 2. Vale, 28. Ahí, 28. Y ahora pon otros 28 para el otro lado. Bueno, no, espera. Aquí. Primero haz el ancho. Eso es. Haz el ancho. Vale. O sea, infinito. No, infinito no. Hasta a ver. A ver, sigue un poco más. Vale. Más. Genial, múltiplo de 3. Ahí. No, espera. No, espera. Quita un par. Otro más. Dos más. Ahí, ¿más? Ya está. Yo creo que perfecto. Ahí, perfecto. Y 2.42. Ahora cuenta por la izquierda los mismos bloques y cerramos el círculo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Me falta arena. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. No, pero ahí no cuentes. Si ahí vas a llegar al centro. Vale. Ya ves, tío, ¿qué narices estoy haciendo, tío? Claro, tengo que contar aquí, me cago en la leche. Vale. Bueno, en verdad ahora, claro, ahora tengo que contar hasta 28 otra vez, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, mierda, 17, 18, 19, es que he atrapado, 20, 21, no puedo salir, 22, 23, 24, mierda, 25, 26, 27, 28. Vale. Aunque nos va a faltar aquí un... Bueno, nos va a sobrar un cuadradito extraño, ¿Nos va a sobrar?
Sí, porque fíjate. Bueno, vamos a tener aquí un rectángulo. No sé, ya veremos qué hacemos con ese rectángulo. No, es que eso quiero dejar para hacer un una huerta para para la comida de los animales en las esquinas. Vale. Oye. Vale. Y ahora cierra el cuadrado. Ese es, cierre el cuadrado. Vale. Perfecto. Yo voy a hacer un pequeño mirador aquí. Luego ya haremos mejor así. Lo dejo de mientras. Ahí. A ver. Perfecto. Esto es lo que estamos haciendo constantemente, chicos, cuando no estamos grabando. Estamos midiendo, etcétera, etcétera. Eso. Y ahora, pues, para que veáis qué hacemos detrás de las cámaras. esto es lo que estamos haciendo. Y este nos ha salido medianamente rápido, ¿eh? Normalmente, sí, chaval. Tienes que quitar una, ¿eh? No, tienes que quitar una. Tiene que quedar un... No, una cierto, no, un hueco espera, aquí. Cagada mía. Hay que quitar dos. Cagada mía, Dios, chaval. Que tengo que bajar a ese árbol y recuperar toda mi madera, tío. ¿Cómo? Aquí va caga a haber... tuya, ¿por qué? Aquí va a haber un río. Entonces, ¿va a haber un río? Vale. Sí, y va a tener dos Sergio es que tiene el mapa ya en su cabeza, ¿eh? O sea, yo no sé qué se está imaginando, pero bueno, nos fiamos de él. Vale, y me he caído yo aquí en medio. Qué bien. No pasa. Puedes salir por el otro lado. Bueno, da igual. Vale. Y tenemos que quitar... tienes que hacer aquí, tío. Aquí, una fila aquí. Hasta allá. Y quitar... ¿Eh? O sea, ¿que esta fila no vale? Sí, eso es. Tengo que quitar. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? Porque el río ocupa dos de ancho. Y entonces, tengo que arreglar esta bajada, tío. Es asqueroso. Cuando hicimos el mapa, dejamos solo uno de ancho. Fue cagada mía eso. Anda. Vale. Porque hacer un río de uno de ancho no tiene sentido. Los enemigos saltarían, o sea... Cierto. Ah, claro. Para hacerle más lentos. Sí, para matarles ahí. Vale. Madera... Joder. Tengo que coger madera de los árboles, tío. O sea... Pero que se me ha quedado atascada encima de los árboles. Vale, a ver. Cojo esto. A ver. Gutenbraten. Dios. Yeah. Nisplutón. Nisplutón, eso no es alemán, eso ya es marciano. Eso es platónico. A ver. Vale, entonces. Vale. Espera. Vale, entonces este de aquí. Esos dos quita. Quita esos dos de ahí. Claro, estos sí. Eso es. Pim, pim. Vale, eso es. Ja. Vale, aquí ya tengo la granja hecha. Vale. Buah, chaval, pero esto va a ser una super granja, tío. Sí, no, espérate. ¿Qué va a ser una granja? ¿De a la izquierda y a la derecha? Es todo, o sí, solo cuadrado. El establo es entero. LOL. Va a ser enorme. Sí. Pero ya verás, luego cuando... Es que yo tengo en la otra casa, he hecho un establo más pequeño. Y es que los animales caben, vale. O sea, apretujados no lo siguiente, tío. Y entonces, mejor hacer uno un poco más grande. 59, 58, vale, 57, 56, ¿quién es 55, hasta ahí 4, Jenny? 54, 53. Vale, está. Uf. Estaba contando yo la marcha atrás, o sea, es que. Enderman, vamos a ver si le puedo untar. Queremos matar a los Endermans para que nos den perlas, lo que pasa es que nunca. Yeah. Nunca cae la breva. Nunca sueltan la. No sueltan. Huyen, tío, para... calcobardes. Coño, si aquí hay más tierra. La ostra, me estoy dejando tierra por todo. No pillo la flecha, ¿qué es esto, LOL? ¿En serio? ¿El agua pasará? Vale, a ver. Bueno, esto sí, ya lo veré ahora. Haremos. Oye, la tenéis. ¿Eh? ¿Tenéis un cubo? No. Vale, a ver. Este lo voy a quitar porque no. Perfecto, este. Y ahora sí que es cubrir todo de madera, menos la granja, sí, porque eso sea de tierra. Aunque se puede situar también las casas ahora en un momento para tener una. Eso, bueno, vale, ¿cómo quieres que lo hagamos? Lo que pasa es que yo creo que si queremos hacer dos palacios y luego casas individuales en este cuadrado, yo creo que la granja es enorme. No, pero chicos. Mira, espera un momentito. Mira, si aquí hacemos las... Vale, el primer mira, huerto ya está hecho. Fíjate. ¿Dónde estás? Te he perdido, son... Ahí está, vale. Si hacemos aquí nuestras casas, o sea, fíjate, dos casas a los dos lados, tendríamos acceso directo a las escaleras para subir y aquí tendríamos todo este sitio para todas las casas de los suscriptores. Vale. O sea, yo creo que quedaría bastante bien. Vale, o sea, vale, pues vamos a hacer el rectángulo de nuestras casas. Mira, fíjate, mira. Y si nuestro rectángulo llega hasta aquí más o menos, tenemos la huerta a... O sea, al lado para lo que queramos. Sí. Hacemos dos entradas en la granja y así de nuestra casa se puede entrar directamente en la granja. Yo creo que sería bueno. A ver, te guío. A ver. Eso es lo que pasa. Espérate que necesito tierra. ¿Decías que tenías tierra? Yo sí. A ver, un momentito. Creo que puede quedar bastante bien. A ver. Vale. Vamos a hacer el cuadrado y ahora si eso pues se cambia. Y si no, sí, yo qué sé. O sea, pero vale, perfecto. Diseñando en directo. A ver. De agua ahí.
Tierra, tierra, vale, te pido tierra del cofre, que tienes un porrón. Sí, 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 cógelo. Ya está. Vale. Vale. Vale, eres mis ojos, guíame. Bien, a ver. Pues el cuadrado va a ocupar... Vale, ya está, voy a dejar... Bien, ya sé. A ver, ¿dónde estás? Ahí abajo. Vete a la esquina de la granja. A esa esquina, la más cercana que tienes tú. ¿A qué? Esa. Vale. Vas a dejar 5 de hueco. O sea, cuenta 5 de hueco. A ver. Vamos a probar si 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, cuenta otros 3, 8. 6, 7, 8. Vale. Pon ahí un bloque. Bloque, puesto. Vale. De ahí estíralo a... ¿Qué es eso que se oye? Espera un momento. A 3 del final. Estíralo a 3 del final. Sí. Vale. 1, espérate. Creo que hemos roto la puerta o algo. Está ahí. 1, 2, 3. Vale. Eso es. Y ahora esa fila está... Uy. Vale. Ahí esa estás. Fila, llévalo hasta... Ah, claro, tienes que hacer una más alta. Ah, no, bueno. No. Ah, sí, claro. Hay que hacer una más alta. Sí. Vale. Vale. No. No tanta. Creo que no servirá. Espérate. Vale. Madre mía, que alguien me cure el Parkinson, por Dios. Ahora, perfecto. Eso, de momento, se puede tratar, pero... Venga. Eso estíralo, esa fila estíralo. Vete hacia las escaleras. Vale. Tú me dices cuándo parar. Sí. Ahora quito los que se me suban. Sí, a ver, quito. No, vamos a hacer la prueba. Quita unos cuantos ahí. Uno. Ya. No, ya está, ya. Sí, ya está. Perfecto. Vale. Quita el de ahí arriba. Guay. Vale, perfecto. Vale. Ahora estira para hacia el otro lado de la casa. Para el otro lado, o sea, para mi derecha. ¿Por eso aquí? Sí, eso es. Tú me dices cuándo parar. Cuidado, tienes agua. Tienes. Vale. Vale. ¡Mierda! Nunca quitéis agua con el cubo justo donde vais a caer. Porque es como si no hubiera agua. A ver. Vaya tela. Vale, cojo esto. Tú me dices cuándo parar, ¿eh? Vale, sigue un poco. ¡Ahí! ¡No! ¡Quito! ¿A dónde vas? ¿Ahí? Una más. No, ahí mismo. Sí. Ahí mismo. Quito. Así mismo. Y ahora estíralo a 3 del final. Sí, estíralo a 3 del final. A 3 del final. De este fin. No. Ah, vale, sí, vale. Espérate, voy a contar. A ver, 3 del final. ¿Es este? Sí. 1, 2, 3. ¡Eh! ¿Hago la leche, tío? Espérate. Ahora, vale. Vale. Entonces, ahora se supone que yo sí voy. Y cuento todo, puedo hacer lo mismo en el otro lado. Se supone. Deberías de ser posible. Vale, ¿esto qué es? ¿Una casa? Sí, eso es. Cierras por el otro lado para que quede el cuadrado de la casa. Ya sea una de las casas, el terreno. Vale, creo que está en el mismo cuadrado, las dos, sí. ¿Sí, no? Sí. Vale, entonces voy a contar esto bien. A ver, voy a poner con alguna cosa diferenciadora para... A ver, por ejemplo, mira, ya que vamos a tener madera oscura aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No pasa nada 7. Por construir la casa sobre un río, ¿no? Sobre agua. No, tranqui. Eso no te preocupes. 2, 3, vale. Perfecto, ya está hecho el cuadrado. Sí. Genial, agua infinita. 7 y 3. Ahora tenemos que labrar. O sea, 7 y 3. O sea, 7 de hueco y 3 de esto. De allá. Entonces aquí tenemos que hacer las mismas medidas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vale, aquí empieza la tierra. Aquí. Arquitectura pura y dura la del episodio de hoy, ¿eh? Ya está aquí, ya está ahí. O sea, si cogemos tierra ahora, estiraríamos... Si nadie la cantúa de que siembra su maíz. Estiramos de aquí. No. ¿Qué pasa? Mira, lo has puesto mal. ¿El qué? No, pero eso es simplemente para el tope. Ah, vale. Pensaba que le vas a estirar. Vale. No, tranqui. O sea, hacemos así... Y esto gira aquí. Lo que pasa es que ahora hay que contar. A ver en qué fila está eso. A ver. Claro, por supuesto. O sea, las casas de los subs serán un poquito más pequeñas. Porque, obviamente, tío. Claro, hombre, eso. Que bueno, hay problema no son en casas en pillarlas, ¿eh? Para siempre. Son casas temporales. O sea, mientras esté ese suscriptor en el episodio. Vale. Efectivamente. Más o menos. Se le proporciona un pico y esto. se le deja un kit a él. Un kit normalito. El kit del invitado. Aquí en el invitado ya está. Incluye una casa pequeña, cofres, hornos, carbón, comida,
Bueno, yo creo que... Y un pico de cada... O sea, una cosa de cada... Puede esto, ¿eh? O sea, la gente que coja unas cosas un día, pues los otros pueden usarla o yo qué sé. Efectivamente, obviamente. Esto es a compartir. Sí, pero hombre, pero cuando salga, por ejemplo, si se salen de la partida o lo que sea, que antes de salirse, pues que vacíen sus cosas del inventario, hombre, y para, sí, que las claro, puedan... A ver, ya, usan, obviamente. No se haga esto de... Se ha perdido. Oye, vale, ¿tenéis semillas? Sí, sí, pero espera, que tenemos aquí un jaleo montado. Tres. Bueno, voy y las cojo yo y ya está. Sí, es que pero tenemos grabado, unas plantitas arriba y tenemos que poner semillas ahí. Vale, perfecto. Cuadrado hecho, ¿ahora qué, Sergio? Ahora yo creo que lo de los suscriptores hacer, o sea, el cuadrado de los suscriptores. Vale. Vale, entonces este serían nuestras casas. Esta sería la casa de uno y esa sería la casa del otro. Y ahora hay que hacer como mini casas, ¿no? Eso es. Sí. Yo creo que... ¿Cuántas? A ver, yo creo que dos casas para... ¿Dos en cada lado? No, o... No, una en cada lado, porque yo creo que máximo vamos a meter dos suscriptores en cada capítulo. O sea, si metemos máximo dos, no vamos a meter cuatro ni cinco. Ni... O sea, sería un caos. Cierto. Entonces, sí. Hacemos una casita pequeña y esto que sea su huerto. Hacemos aquí su huerto. Yo creo que es lo mejor. Vale. Un huertito para pa cada uno y que ahí planten sus cosillas y yo creo que sea lo mejor. Entonces, vale. Dejamos un poquito de distancia entre el nuestro y el suyo, por ejemplo, de tres, como hemos dejado hasta ahora, hasta aquí. Uh-huh. Dejamos aquí tres también. Tres, tres, un... Espejo. Y lo hago hasta el final de allí, ¿no? O bueno, no, porque va a ser más pequeña. Sí, eso es. Dejamos, o sea, un caminito para pasar. Será hasta aquí. Esta sería la curva. Y aquí, por ejemplo... Claro, contamos con todo, con esto, ¿cómo se llama? Ah, o sea, hacemos un cuadrado, pero claro, aquí va a estar incluyendo la casa, eso el huerto, es, etcétera, etcétera, es, vale. Es. Vale. Hasta ahí. Y vale. Esto estiraríamos hasta 3 del final. Perfecto. Joder. Vamos a hacer esto. Están preocupados, ¿eh? Sí, aquí. Vale. Vale. Perfecto. Yo ya he creado la primera plataforma de autoconsumo. Ahí estás, perfecto. Bien. Y ahora en el otro lado. Y ahora lo mismo en el otro lado. Eso es. A tres, vale. A tres de nuestra casa y a tres. Ostras, de espérate. La caña de azúcar la planta y eso va creciendo, ¿no? Creo que sí. Un, dos, tres, vale. Vale. Esto sería la curva. Y ahora a tres del fondo. Espérate, porque aquí tenemos un problema. Bien. Oye. ¿Qué pasa? Ah, el agua, ¿no? No, agua no, que no hay suelo directamente. Ah, que no hay suelo. No hay suelo, ya, o sea, no es que hay agua, es que ya no hay nada, es aire. A ver, pero te estás dejando aquí dos, ¿eh? No estás dejando tres. ¿He dejado dos? Sí, antes también has dejado dos. No sé contar, lo siento. Vale. Así, la esquina. Vale. Aquí lo mismo. Un, dos, tres. Vale, ahora, esquinita por aquí. Uno, dos, chicos, tres. Oye, habría que ir cortando ya el episodio, básicamente, porque me tengo que ir. ¿Ya? Espérate un momento, que estamos... Sí, ya, es que el problema es que yo no elijo. Bueno, si te tienes que ir, da igual, cuelga y ya está. Ah, por cierto, que me han dicho que te han oído. O sea, nosotros cortamos el primer capítulo y tú seguías, tío, grabando. Sí, sí, vamos, hace dicho... detrás de las cámaras. Espérate un momento, eso es hora de dormir. No tiene sentido, claro, lo he hecho mal. Es hora de dormir. Vale, un, dos, tres, dejas tres, perfecto, y esta sería la curva, ahí estás, vale, ahora ya. Vale, ya has hecho, ¿no? Eso es, sí. Eso es, vale. Bien. Y ahora lo mismo ya, aquí. Hasta el final, eso es. Vale, ¿dormimos en perfecto un momento? ¿Qué? ¿Dormimos en un momento? Oh, sí, es de noche. No, me encanta la iluminación del centro, tío. Es espectacular en plena noche, me encanta. Con el agua ahí, ¡buah! Es perfecta, tío. Me encanta. Oh, estoy dormido. I'm loving it. Un besito, buenas noches. Qué perverso. Chicos, es que, vamos, yo no digo nada, pero llevamos... A ver... Llevamos 31 minutos. 31 minutos de episodio o no. La gente siempre nos dice que los hacemos muy cortos. Claro. Y que no da tiempo para nada. Literalmente, me lo puso alguien en los comentarios del primer episodio. Más que todo es para terminar esto bien ya organizado. Claro, vamos a terminar esto para cerrarlo en el primer episodio. O sea, en un episodio todo. Sí, y ya tener estructurado todo. Efectivamente. Ya. Vale, cojo esto, vamos a cerrar esto. Sí. Yo lo cierro por el otro lado aquí. Ahí estás, ya tenemos los cuadrados hechos, tanto de nuestras casas como la de los invitados. Eso es, tendrán un pequeño... Con granja incluida. Sí, eso es. Un pequeño... Esto, chaval, ¿cómo pinta esto? Sí, sí, y bueno, sí, chicos,
¿Habéis visto en este episodio lo que hacemos normalmente nosotros sin grabar? Aunque la parte más chunga ya la hicimos nosotros, que fue hacer el cuadrado grande. Eso sí que fue... Eso fue horroroso, tío. Qué horror, tío. Eso sí que fue horroroso. Pero bueno, merece la pena porque esto está quedando súper bien. Sí, la verdad. Y bueno, vamos a esperar el episodio ya porque llevamos un buen rato. Espera, igual subimos para arriba, ¿no? Para que vean todo. Ea, vamos a verlo. Pon aquí tierra aquí, te pones para arriba y así se ve todo. A ver. Joder, no tengo tierra. Yo tengo, espérate, tiro. Vale. ¿Por qué no lo hace, tío? Qué cabrón. A ver, más para arriba. ¿Más? Venga, tira, tira. Vamos a ser, vamos. A ver, al siguiente. Buah, chaval, esto mola. Ahora lo otro. Ven al árbol, mira. Huertos, tío. Desde el árbol sale todo. Semillas. Coño. Hola, chicos. Sí que ha quedado. Ha quedado, tío, bien. Solo falta cubrirlo. Cuando cubramos todo de suelo ya, por fin, sí, eso sí, sí que sí, será sí. Épico, tío. Eso queda bonito. Mira, mira, fijaros. La granja va a quedar gigante. ¡Quentin! Muy bien, muy vente, bien. Vente, vamos a hacer una foto acá aquí con las pistas, tío. Esto va a ser espectacular. Con los cuadrados estos hechos. Buah, me encanta, tío. Sí. O sea, es que me encanta porque están los cuadrados hechos, está todo súper simétrico. No sé, o sea, es como que mola, tío. Mola muchísimo. ¡Wow! ¡Ja! Ya tenemos prácticamente... ¡Buah! Todo planeado. La base está hecha. La base está hecha. ¿Cuántos capítulos echas para que ya entren subs? Yo creo que no ya... No sé, pero en breves ya vais a empezar a entrar, chicos. Yo digo dos más. Y además, dos más no lo sé, pero bueno. Pondremos el suelo, supongo, en el siguiente. Sí, eso es. En el suelo, el generador de obsidiana y... Eso es. Y yo ya... creo que estará todo listo para que entréis, para que empecéis a entrar a grabar con nosotros, chicos. Eso es. Pues empezar a agregarnos a Skype si queréis. Lo tenéis en la descripción, el de ambos. Sí, el de los tres, mejor dicho. Y poco más. ¿Lo dejamos aquí, chicos? Sí, yo creo que sí. Día duro de trabajo arquitectónico, por así decirlo. Y nada, pues nos vemos en la siguiente. Espera. ¿Sabes lo complicado que es llegar hasta aquí? Normal, tío. Si es que te entretienes haciendo carriles ferroviarios. Date la vuelta, hombre. Están dándole la espalda a la cámara. Ya te digo. Bueno, chicos, lo dejamos. Esperemos sí, que porque me bonito. Cortan ya. Así que nada, un saludo. Adiós. Adiós. Vaya despedida más monótona. Adiós, chicos.